Hola amigos, bienvenidos a su programa favorito Un Mundo Verde, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Quédese con nosotros porque le vamos a dar lo más importante y relevante que está sucediendo a nivel mundial, en el plano nacional y también aquí en las coordenadas locales sobre temas de cambio climático, eficiencia energética, vida silvestre. Y nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, que le va a comentar las noticias, y después vamos a tener una charla con la doctora Isareli Rosillo sobre la propuesta de reformas constitucionales relativas a los temas de medio ambiente. Así es de que quédese con nosotros y arrancamos con las noticias. Ivana, bienvenida. Gracias, Alejandro, pues qué gusto volverte a ver y pues vamos a arrancar con las noticias. En México, bajo un escenario de aumento de 1.5 grados en el mundo, grupos hoteleros advierten sobre posibles cambios en los hábitos del turismo, además de que se espera que en un lapso entre 15 y 30 años las personas sean más conscientes de su huella de carbono, lo que reducirá significativamente el número de vuelos y la cantidad de viajeros alrededor del mundo. Pues aquí tenemos otro de los impactos del cambio climático, ¿no? Cada vez que les doy una noticia sobre los impactos, digo, bueno, hasta aquí, ¿no? Y siguen apareciendo más y más y más impactos sobre el cambio climático, lo cual nos indica que en realidad sí nos afecta en todas las esferas de la vida. Sí, hay en muchos sectores que no muchas veces vemos en el que nos afecte el cambio climático, y bueno, pues en este programa nos enteramos que hasta viajando contaminamos, ¿no? Así es. Por otro lado, allá en Madrid, la Sociedad Española de Medicina dio a conocer pues un documento que no es nada grato comentarlo, donde señalan ellos que el cambio climático, meteorológico e hídrico es responsable del 45% de todas las muertes notificadas desde 1970 allá en España. Es muy lamentable esa situación. Sí, casi el 50% de las muertes causadas por el cambio climático. Sí, meteorológico y el hídrico. Así es de que, para que vea usted que la relación con el medio ambiente es fundamental y es crítico si no lo atendemos de manera adecuada. Mientras tanto, en Europa, la Agencia Europea del Medio Ambiente advierte un nuevo informe de que la incapacidad de los responsables políticos para combatir el ritmo del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, que podría tener pronto consecuencias catastróficas mientras el Ejecutivo de la UE prepara plan contra el cambio climático. Pues seguimos en el discurso, Ivana. Ya se había criticado en la última COP de que los tomadores de decisiones van un paso atrás o más, porque de lo que se trata es de la acción y el tiempo se nos está acabando. Así es de que pues esta nota corrobora esa situación, pues, ¿no? Y por otra parte, en relación a la eficiencia energética, allá en Europa se dice que al menos 70 países acordaron hace una semana revisar y adaptar las formas de construcción de edificios para frenar el calentamiento global y protegerlos, ¿no?, de las contingencias climáticas. Esto fue dado a conocer por la ONU y también por el gobierno francés, puesto que allá se hizo esta reunión. ¿Y qué pasó con, o sea, sí se revisó? Pues se revisó y están modificando. Pues era más que obvio que tenían que cambiar, ir hacia criterios de arquitectura bioclimática, ¿no?, que puedan estar reduciendo el consumo de la energía. Y esta noticia creo que también puede ir relacionada con la que veíamos hace un rato en México, en donde, como había mencionado, grupos hoteleros advierten sobre posibles cambios en los hábitos. Así es, yo creo que sí. Pero, pues bueno, una buena parte de las construcciones hoteleras en México y en todo el mundo ya tienen sus años y fueron construidas con otro tipo de criterios que no responden a criterios ambientales o bioclimáticos, ¿no? Y aquí mismo en Europa
dice que cuanta menos distancia recorran los datos, más eficiente energéticamente será. Así lo recuerda David Bravo, responsable de la innovación telefónica. Si nosotros mandamos datos a procesar de una CPD de cualquier empresa que esté en San Francisco o Irlanda, los datos están viajando a una distancia larga y esto tiene a su vez pues un costo energético. Igual de que cada vez somos más conscientes sobre el costo que tiene un vuelo a larga distancia, bueno, pues es como prácticamente la misma metáfora, pero haciendo referencia a los datos que enviamos de un lugar a otro y cómo esto impacta, pues como tal, al cambio climático, ¿no? Cómo sigue afectando y cómo sigue ahí nuestra huella de carbono. Sí, pues quién iba a pensar que la información que estamos mandando en correos y demás medios electrónicos, mientras más lejos se consume más energía. Yo la verdad no llegué a pensar en eso, pero ahora veo la noticia y ahora entiendo cabalmente cómo por eso los data centers consumen una cantidad de energía, no solamente porque están prendidas las 24 horas todas las computadoras, sino todo este flujo de información que viene desde muchas partes, pues generan un consumo energético muy alto. Y en Chihuahua, déjeme decirle ahí, toda una discusión sobre la jirafa que se llama Benito. Ahí se encuentra en el Parque Central de Ciudad Juárez esta especie. Y entonces ha habido denuncias, críticas de que no se encuentra en las mejores condiciones. Entonces la autoridad ambiental realizó una visita de inspección y realmente corrobora que en cuanto al trato digno y respetuoso se determinó que no se ha cumplido con el plan de manejo que debe sujetarse esta institución, ese zoológico, por lo que resolvió de manera precautoria asegurar el ejemplar. Así es de que aunque se quede en el mismo lugar, lo importante es de que ya se verificó que no se está siguiendo el plan de manejo, no está cumpliendo sobre todo con respecto a estos dos, el trato digno y respetuoso de este animalito, la jirafa llamada Benito. Y bueno, siguiendo hablando de animalitos, en la capital, aquí Querétaro, Santa Rosa Jáuregui es una de las zonas de mayor maltrato animal. Cada semana se atienden cerca de 15 reportes de maltrato, los cuales incluyen casos de abandono en las calles, negligencia en el cuidado y en algunos casos abuso físico evidente hacia los animales, aseguró Pompilio Vargas Galván, fundador de la Asociación de Rescate Animal Huellitas Seguras, localizada en esta demarcación. Fíjate que me surge a mí la pregunta, ¿y por qué Santa Rosa Jáuregui en otra delegación? ¿Tú tienes alguna idea? La verdad, no. Digo, creo que es importante hacer conciencia en todas las delegaciones, no nada más en Santa Rosa Jáuregui. Y pues es raro, ¿no? Como lo mencionas, que nada más en una zona en específico. Sí, vamos a indagar más para darle a conocer por qué Santa Rosa es la delegación que recibe más denuncias de maltrato animal. No sabemos si es porque es más grande, porque está sufriendo Santa Rosa una transición entre lo rural y lo urbano. No lo sabemos con exactitud, pero le prometemos que vamos a indagar y se lo vamos a comunicar. Sí. Pues esto ha sido todo. En cuanto a las noticias, no se vaya, quédese con nosotros porque vamos a seguir con la plática, la entrevista con la doctora Isarely Rocillo sobre las reformas constitucionales en materia de medio ambiente. Pues, queridos amigos, ahora vamos a platicar, a dialogar con la doctora Isarely Rocillo sobre un tema bastante importante que nos atañe a todos, sobre las reformas a la Constitución que tienen que ver en materia de medio ambiente. Gracias, doctora, por acompañarnos. Ya tenía tiempo que no la veíamos acá, pero ahora nos acompaña para compartir estas opiniones que son bastante, bastante importantes.
Sí, Alejandro, pues muy buenas tardes y gracias a todo el auditorio por estar con nosotros en esta su casa, Un Mundo Verde. Un gusto para mí volver a acompañarlos. Bueno, pues quiero señalarles que se ha ingresado una propuesta de reforma a la Constitución respecto al artículo 4 constitucional y 27 constitucional. En sí es un paquete de reformas en muchos temas, pero por lo que nos atañe a nosotros en al programa, hablaremos todo aquello que concierne a la modificación al artículo 4 constitucional y 27. En lo particular veo con muy buenos ojos el alcance de esta reforma, que tiene que ver específicamente con la alimentación, el derecho a la alimentación, que se eleva a rango o se pretende elevar a rango constitucional. Recordemos que esto también tiene un procedimiento en el cual tienen que validarse por parte de las legislaturas de cada entidad federativa y tiene un procedimiento de sanción muy importante en las cámaras de nuestro Congreso. Entonces es importante porque lo que se adiciona en esta propuesta de reforma al artículo 4, que es donde se tutela el medio ambiente sano, es específicamente lo que tiene que hablarse con maíz libre de transgénicos. Específicamente se toma al maíz como un alimento básico y de elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, que en su momento señala la propuesta, debe de estar libre de modificaciones genéticas, así como transgénicas. Y se declara por esta propuesta que el país debe de ser libre de cultivos de maíz genéticamente modificados y que debe priorizarse su manejo agroecológico. La propuesta de reforma sustenta específicamente cómo la ley de organismos genéticamente modificados tiene un límite, así como la propuesta que en su momento se llevó a cabo por parte de Ciudadanos y la Defensa en Yucatán sobre el maíz transgénico, dadas las afectaciones que se tuvo en la exportación a la apicultura, es decir, a toda la producción de miel de esa entidad federativa. Recordemos que también hubo una polémica muy fuerte porque el gobernador de ese estado determinó en su momento una entidad libre de transgénicos y bueno, esto se llevó a un juicio que da como propuesta esta reforma constitucional a que todo el país tenga un alimento básico reconocido libre de transgénicos. Entonces esto pues es importante, Alejandro. Alguna vez en el programa ya habíamos mencionado esta polémica que había específicamente en esta entidad federativa respecto a los transgénicos y la posición de la Suprema Corte, que en su momento resuelve esta controversia en su momento a favor del Poder Ejecutivo Federal, señalando que es su competencia, ¿no? Fíjate que a mí me tocó participar cuando estaba discutiendo la ley de bioseguridad en México. Y desde aquel tiempo ya había una discusión y se pospuso la aprobación de esta ley porque CONABIO tenía que aportar elementos, dado que México es un centro de origen del maíz, entonces iba a determinar dónde estaban estos centros y ahí está prohibido cultivar maíz transgénico. Y la otra restricción que se logró en ese tiempo es de que no se podía cultivar maíz transgénico donde hubiera producción orgánica, porque los iba a contaminar. Fueron las dos únicas restricciones de transgénicos con respecto al maíz. Pero ese es un gran avance. Así es, y yo creo que también tuvo que ver una gran defensa de la señora Pech, que en su momento fue la defensora ambiental y que estuvo también en la Corte haciendo esta gran defensa sobre el derecho de los pueblos indígenas a un entorno libre de transgénicos y la afectación que en su momento han tenido ellos porque son productores apícolas en relación a la exportación de todos los productos de esta gran actividad que se exportaban a la Unión Europea y que al detectarles estos transgénicos, pues tuvieron un bloqueo comercial muy fuerte a nivel internacional. Entonces, pues yo celebro
esta incorporación de un maíz libre de transgénicos y por supuesto sabemos todo lo que esto implica para nuestro país y sabemos que el derecho a la alimentación pues debe de ser de soberanía alimentaria, lo cual implica estar libre también de este tipo de contaminantes. Dentro de este paquete de reformas al cuarto constitucional, ¿se metió el derecho a la energía o quedó fuera? No, pero se metió en el artículo 27 vinculado a un medio ambiente sano la prohibición de minería en relación al fracking, es decir, el uso del agua para el fracking y también minería libre. Entonces, yo creo que esto es muy importante también para el artículo 27, que se vincula, obviamente, porque ahí es donde está todo lo que se refiere al aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales, está en el artículo 27 constitucional, y se vincula al medio ambiente sano, al artículo 4, porque como recordaremos, en el año 2012 se eleva a rango constitucional el derecho al acceso al agua de uso doméstico, y entonces por eso se vincula a que el agua no puede ser utilizada para el fracking, lo cual también pues es demasiado importante. Lo único que me queda como un sabor de boca, como pendiente en esta reforma constitucional, es el derecho al acceso a la economía circular, ¿no? Como un derecho humano para garantizar el desarrollo sostenible, que esto debería de estar vinculado al artículo 25 constitucional en relación con el cuarto, toda vez que este agotamiento y degradación de los recursos naturales, en el último informe, Alejandro, del INEGI, del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, que se dio a conocer el 1 de diciembre del 2023, reporta que nuestros costos por agotamiento y degradación ambiental está ya en más de 1,000 billones de pesos, lo cual implica, en comparación con nuestro Producto Interno Bruto, 4.1% en comparación con el Producto Interno Bruto. Y bueno, de gastos de protección ambiental se destina solamente un 0.5% para gastos de protección ambiental, pero pues no es comparable nuestros gastos de degradación ambiental, que donde más degradado ambientalmente está el país es en calidad del aire, con 738 mil millones de pesos aproximadamente, 158 mil millones de pesos para degradación del suelo, 113 mil millones de pesos para residuos sólidos y el resto para contaminación de agua. Ya. Yeah. O sea que la contaminación del aire es lo más grave. La contaminación del aire es lo más grave y por supuesto ahí se refleja el incremento de gases con efecto invernadero, que como ya lo hemos comentado aquí en el programa, México ha rebasado la temperatura de 1.5 grados, estamos en 1.6, y bueno, las concentraciones de gases con efecto invernadero siguen aumentando y es importante tocar este tema porque la vulnerabilidad, según el reporte de municipios más vulnerables en el país, también de las autoridades en materia ambiental, han reportado que se han incrementado los municipios vulnerables al cambio climático, ¿no? Y esto implica escurrimientos, inundaciones, sequías, erosión de suelo, y pues esto nos tiene también por las concentraciones en la atmósfera. Más los que se encuentran colindantes con el mar por el nivel, que van a sufrir consecuencias, ¿no? Así es, así es. Y esto también es importante porque en relación a esto, también en el paquete de reformas, Alejandro, y bueno, lo celebro, tiene que ver con una reforma al tema de la protección animal. Ahí en el paquete de reformas también viene una incorporación a la protección a los animales, aunque ya los expertos han señalado que más que hablar de protección animal, debemos de estar hablando de bienestar animal y que esto da una posibilidad para poder homogeneizar los conceptos a nivel nacional. Y por supuesto, de lo que se celebra de la reforma en relación a lo que se le llama protección animal, es en relación a una protección como seres sintientes. Entonces, esto es muy importante. México se había quedado atrás
muchas entidades federativas han llevado esta garantía y protección en relación a ser seres sintientes. El estado de Querétaro, recordarás, la primer sentencia muy relevante de lo que fue el envenenamiento de estos dos perritos. Perrita. Que fueron envenenados y que eran animales muy importantes, eran animales de servicio y que tenían un fin, ¿no? Importante. Y que bueno, esta sentencia, que ahora pues todavía se encuentra en litigio impugnada, da como condena 60 años, ¿no? de prisión. Y bueno, pues estamos específicamente ya con esta propuesta a nivel nacional sobre esta homologación de seres sintientes de los animales. Fíjate que también se aprobó ya en la Cámara de Diputados, falta que la ratifique el Senado, unas modificaciones a la Ley de Vida Silvestre, donde se prohíbe ya tener como mascotas, uh-huh. Sobre todo felinos y aves de la vida silvestre, pues, ¿no? Porque era muy común de que me llevo el gatito, el leoncito, el tigrito a mi casa chiquito y ya después es un problema. Uh-huh. Y lo liberaban o los terminaban entregando a los zoológicos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido va la reforma en la Ley de Vida Silvestre de prohibir ya definitivamente tener como mascotas animales de la vida silvestre, en particular felinos y aves. Yo creo que esto también es importante, Alejandro, porque recordando los aspectos de estas enfermedades que nosotros estamos enfrentando, como fue COVID-19, pues tiene que ver con la zoonosis. Las zoonosis son enfermedades emergentes, que es una transmisión de enfermedades de animales a humanos, la mutación de virus, de bacterias, de animales a humanos. Se le llaman emergentes porque tal vez nunca habían tenido un registro o no habían aparecido o son enfermedades ya muy antiguas, que no habían tenido una representatividad en el contexto actual, como específicamente lo que representó el COVID, la COVID-19 para nosotros en la pandemia, ¿no? Y dentro de esas enfermedades emergentes, la ONU reporta el gran riesgo que hay en pandemias sobre el síndrome de Medio Oriente, de síndrome respiratorio de Medio Oriente, síndrome respiratorio agudo que fue el SARS, gripe aviar, zoonosis, ébola, entre otras posibles afectaciones. Y Naciones Unidas reporta que del 60% de enfermedades, del 100% de enfermedades que nosotros tenemos, el 60% emana de enfermedades zoonóticas. Entonces, yo creo que también esta circunstancia de prohibir los animales en las casas es para cortar la cadena de posibles contagios que se puedan tener en transmisión de enfermedades. Pues te agradecemos todos tus comentarios, bastante valiosos e ilustrativos, y espero que a usted le haya interesado y participe también. O sea, la parte de las reformas constitucionales, siempre hay una participación de ciudadanos que mandan propuestas y todo. Así es de que, porque es en beneficio de todos, es un bien común de utilidad pública lo que trae este tipo de reformas, sobre todo en materia de medio ambiente, como lo acaba de explicar la doctora Isareli Rocío. Gracias, doctora. Gracias, Alejandro, y gracias a todos por estarnos escuchando. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?